Segundo día en King of the Hammer. Anoche pues les hice una carnita asada con ajo, bien perra quedó. Y ahorita les vamos a hacer unos camarones ya muertos al zarandeado en tres sabores. Era contra la mano. Habanero mango, zarandeado normal y salsita negra. Vamos a ver qué dicen ahorita, vamos a captar los comentarios. Continuamos. Pues no hubo ruta anoche, compa Rómulo. Yo pienso. Cuatro veces quedamos tirados en el carro del Güero Jaques. Falla eléctrica. Así que señores, no les puedo mostrar nada del equipo de Hammer porque se chingó un carro en el que iba. ¡Oh! ¡Otra vez! No, iba enfrente de mí. Eres una hacha, dijeron. Iba enfrente de mí, pero miren, aquí nos estamos componiendo ya. Estamos haciendo de tres sabores. Ahí va la cosa. A ver qué dicen los players ahorita. Continuamos. Saludos, compa Rómulo, para la raza. Estamos. Saludos, compa Marvin, allá. Ah, compa Marvin, hay que ir a lo que te estás perdiendo. Vete para acá. No tarda en cantar aquí. Otro año aquí. Si Dios quiere. Ándale, pues, compa Marvin, échale chingazo en donde se armó. Compa Rómulo, no hay video de crauleada aquí, pero hay video de comida, ¿no? Ah, compa Piti. Saludos, compa Piti, para la raza. Saludos. ¿A quién específicamente? Mande un saludo a alguien ahí. A todos los compas de Culiacán y de Sinaloa. Ay, no más. Todos los jiperos. Eso es todo. Lo primero que fue a Culiacán era. Puro culichi. Aquí estamos, gentes. No hubo ruta ayer. Fracasamos de ruteros. Quedamos tirados. ¿Qué novela, Lipe? Hay que. Papite, sus impresiones, ¿qué tal? Muy perra. ¿Qué le pareció? ¿Hay tres sabores? ¿Cuál le gustó más? Pues no sé cuál. No lo diferencio, voy a decir. Papolo, ¿qué tal? Impresiones de los. Muy zarandeados. Buena, muy buenas, con unas quesadillas doraditas. Ay, les dejé saber que mejoraron anoche. Media huevo, bien dorada. ¿Qué tal, pariente? ¿Cómo están? Anda al putazo. ¿Ya los había probado así? No, fíjense que no. ¿Nunca? Son limones. Excelente. Nomás que le dieron mucho queso ahí, que pobre, algo le dieron que no va. Esto no va. Eso no va. Eso no se preocupe. Sí, no, eso no va. Ahí donde lo levantaron. ¿Qué tal? ¿Chingazo? Excelente. Very good. Dijo más o menos, dijo, so-so. Ese para todo, dice así. Sí, so-so, dijo, más o menos, dijo. ¿Estás divirtiendo? Dice. Así dice. ¿Eso es todo? Tío. Excelente. ¿Cómo están? ¿So-so? Muy bien. Perfecto. ¡Excelente! ¿Qué es? Ok. ¿Ya sabes, para muy agradecido. Tener algo siempre. Estamos. Se van a la gente de Chihuahua, señores. Despedimos a la gente de Chihuahua. Se van temprano. Un gustazo ahí al señor Chacón. Le gusta la cocina también. Miren este paratón. ¿Qué les parece? Y ese, híjole, tequila blanco. Deja listo, señores. El objetivo dice el chaval aquí que era venderlo en Estados Unidos y repuntó al México. Nadie sabe para quién trabaja. Ahí se los encargo si lo ven. Híjole, tequila blanco. Continuamos, señores. ¿Y la ruta? ¿Cuándo va a haber ruta, pues? Ahí no tengo colaborador al cabo, miren. El colaborador que tengo donde anda en King of the Hammer. Ahí les va, miren. Ahí nomás el chavalón donde anda. Saludos, compa Marvin. No les voy a grabar nada de ruta. Ay, no. Aquí con Pachacón de Chihuahua se atascó la perrona. Trae dos crawler aquí jalando. Y no la hizo, mucho aire en las llantas. Maybe. Ay, aquí fue la chingada, ya hablo inglés yo. Pues aquí le vamos a echar la mano. En este animalón que va para Chihuahua. Con strap. Ahí está. Aquí, compa, chiquilín. Dicen que lo van a dejar para acá, a mí no me gusta, yo lo jalaría para allá para enfrente, pero es muchas opiniones, me quedo callado. Para mí es mejor para allá, pero si este tiene lo suficientemente huevos, lo va a sacar sin problema. Entonces se va a poner mejor la acción. Para allá no hay problema, porque le va a ayudar. Pero si lo quieren sacar para acá, va a estar bueno. Muy largo, pues, tres ejes, miren. Es muy muy largo. Ok, señores, continuamos. Ahí va. Vamos a ver si mi teoría tiene lógica.
Así es. No da vuelta. Está tan pesado que no da vuelta la rueda. Ahí va, ahí va. Ah, lo está enderezando. No, les dije. No ando nadita equivocado, pues. No es por ahí. Era para allá. Así es. Entonces. Pues la chingada son los que saben. Son los que saben, pues. Yo no lo hubiera hecho, pero vamos a darle un punto de confianza. Un voto de confianza. Ahí va de nuevo. Bueno, ya están recapacitando, miren. Ahora sí. Pero pues yo no puedo meter mi cuchara, pues, porque van a decir que soy muy mitotero. Ahí va, ahora sí, ya después de enredar la cosa. Pero aquí estamos, no hay problema, señores. Hay equipo. Para que no trajera la low esta. Ahí va, allá no hay tracción. No hay tracción y ya está atravesado. No hay tracción y está atravesado, pues. Entonces, para atrás le puede dar, a ver si se acomoda un poquito. Para atrás, mira. El otro está en reversa y aquí está para adelante. Negativo, pareja. Va de nuevo, señores. Va de nuevo. Ahí está. No está acomodado aquí, chiquilín. Falta que acomode. Pues, para mí es un jaloncito para atrás y que se acomode. Ahí no hay tracción. Negativo, ahí no hay tracción. Vamos a ver qué pasa. Lo bueno que este puede jalar de estas lingas de jalón. Ahí va. Vamos a ver qué pasa. Ay, se dobló la defensa. No, no voy a quebrar pariente porque va muy lejos. No. Le estoy sugiriendo yo que la despeguen. Si la pueden despegar y la alineen hacia allá. Amigo. Mi amigo, no la pueden despegar y nomás ya la sacan. Y se alinea hacia allá y se jala hacia allá. ¿Se podrá despegar? Llegó la caballería. Ahí está, mire. Bueno, jaques en la dicelona esa. Cargado con leña para que pese, compadre. Sí. Ahí está, mire. Llegó la caballería. Está mala cosa ya. Van a bajar los carros. O hasta livianita. Vamos a ver qué pasa, señores. Continuamos con las Desarmó Aventuras. Aquí en King of the Hammer 2023. ¡Saludos, compa Rómulo! Algo tenía que pasar. Y allá está, miren, bateando aquella grandotota, miren. Allá les voy a poner. Una subida de 45 grados. Ya nomás, ya no pudo, se paró. ¿Va? Ahí va, ahí va, para arriba, para arriba. Ahí va batallando, ahí se paró. Estamos ir a grabar para allá, compa Rómulo. Para la raza que espera que haya material. Mira, allá está batallando. Ahí está parada. Bueno. ¿Cómo? Publicidad. Allá, mira, el güero Jaques, en la dicelona. Pinche diferencialón que trae, que es. Mira. Vamos a ver qué pasa, señores. Ya me están diciendo aquí carrilla, compañero. ¿Qué grabo? Puras tragedias. Puras tragedias, he tocado grabar. Hijo de la chingada, no he grabado nada. Ni una ruta aquí en King of the Hammer, los dos días que tenemos. Proseguimos, señores. Juan Calamidad va a ser ahora. Calamidad. ¿Sí sabes que es una calamidad? Es una desgracia que te ocurre con otra desgracia. Eso se llama calamidad. Mira el piti, mira, anda brincando la cuerda el piti. ¡Hola! Ah, valió. Negativo, negativo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Pues de acuerdo. Enfrente, Pete, enfrente, ponte enfrente. Ahí va, ahí va, ahí va. A tu madre. Ahí pedo brinco, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va sola, ahí va sola. Ahí va sola ya. Uy, lo el otro que es lo de biela ya. Ahí va, señores. Ahí va la cosa. Está agarrando el bordón ahí nomás, mira.
¡Oilo! Aquel quiere quebrar. ¡Oilo! ¡A tu madre! Está buena la organización aquí. Mira, mira, el otro, mira. Nadita. Nadita, pues, de acuerdo. Ahí está. A ver. Está bueno el desorden, hijo de su chica. Ella. Párate, orden. Adam, orden, diles. Orden. Organícense. Organícense. Qué de madre. Se alocan. Parejito que lo lleve. Ah, hijo de la chica. Continuamos, señores. Ya salió ya del hoyo. Ahí va. Ahora sí. En los. Ahí está, señores. Hay que subir el otro. Que no pese. Continuamos. ¿Cómo está el mitote para allá? Ah, está caído uno, miren. ¿Cómo está? Vamos a poner el mitote ahorita y le jorabo. Rómulo, los va a cagar un chanati, pues, chingada, mira ahí. Un sopilote, porque si los cague, va. Miren dónde están. Ahí están en la sombrita ellos. Hijo de la fregada, ojalá y vayamos a ruta un día. Porsche acaba de sacar ahorita un 911 off-road. Ahí lo anda promocionando el, ¿cómo se llama? Me olvidó, el monstruo. No me acuerdo ahí. Ahí lo anda promocionando. Aquí está, miren, 911 off-road. Acá sacó unos nuevos, valen como $90,000, creo, algo así. Aquí está este Porsche. Nada al fregazo. Dale duro, Gaviño. Ups, casi. Te para el Chapulín Colorado. Sí. Sí. Llegó más. ¡Ey! Gaviño llegó más alto. No, Piti, es atrás. Casi. My first time, yeah. It's awesome here. Oh. How
How many puppies? Bets. Gavinho. Gavinho. Yeah. Nice to meet you. And what? Romo. What? Romo. Romo? Romo. Romo. 18 crawlers. 18 hours? 18 crawlers. Oh, 18 crawlers from Mexico here. That's fucking awesome. Ok, señores, segundo día aquí en King of the Hammer. Vamos con la crema y nata aquí, ¿verdad? Puro ganador, ¿verdad? ¿Cómo se llama este señor? Brett Carrick. Ok, aquí está con nosotros. ¿Y los Gómez? ¿Qué onda? ¿Fueron los del ganador el año pasado, no? Sí, Raúl Gómez. Raúl Gómez, está Marco Gómez. ¿Y una muchacha también corre? No, es el otro nombrado de él, Juan Pablo. Ah, Juan Pablo, ok. Aquí estamos, pasando datos. Continuamos. A ver, plebe, son unos 5 pesos aquí el vato. 5 pesos. 5 pesos ahí. 2 o 3 pesos. Compati. Señores, se está calentando la cosa, señores. Miren. Nos vamos a ruta. Nos vamos a ruta, al parecer. Es un frillazo, hijo de su chingada. Miren. Nos vamos a ruta. Al parecer ya les voy a tener material al ratito. Continuamos. Pero andamos bien ajoreados del frío. Está grande el escalón ahí. Aquí venimos con Carlos y Jacel. Sí. Ok, son de California. Pues aquí venimos, señores. Aquí me echaron aquí de copiloto, mi totero aquí con ellos. Y se pone muy buena la ruta. Trae muy buen equipo, una Toyota. ¿Qué año es? 2000. Es una 2000. ¿Y qué equipo traes? Motor 3.4. Transmisión automática y el doble transfer case. Órale. Los diferenciales de Chevy. ¿Qué paso es? De 8 birlos. ¿Cómo así que paso? Los pasos, Corona y Piñón. Rin and Piñón. Oh, 538. Oh, 538. No, pues es una chingonería. Pues aquí andamos, señor Locker. Ah, sí, de Detroit, enfrente de atrás. Detroit Locker. Entonces, aquí andamos, señores. Me tocó aquí acompañarlos. Entonces, agradecerles aquí que me aceptaron. Claro que sí. Y pues ahorita se va a poner bueno, señores. Se maneja muy bien esta Toyotona. ¡Continuamos! ¡Ánimo! Bueno, pues, ¿qué se trata, pues? Aquí vine con Carlos y no trabajó este candado, señores. Y parece que se va a salir. Nomás me subieron con él y ya no trabajó el locker. Bueno, pues, ¿de qué se trata, pues? Hoy él no sabe mi historial, porque apenas lo voy conociendo. Y no, dicen que se va a salir. ¡Ay! Me voy a pie, allá está la raza, miren. Tan lejos de allá. Ni modo, caminaré un tramito. Dicen que lo van a sacar por ahí. Está medio difícil para que salga por ahí. No. Es una cosa increíble. No, jalo. Sin palabras. Continuamos. Aquí le va por un llegue. A ver si trabaja. No trabaja. No trabaja. Este que no trabaja, pero va a tratar de sacarlo por ahí. Ahí va, vámonos. Nope. Batalla, pues no hay tracción delantera completamente full. Mira. No la hace, ocupa locker, pues. A Wiwi ocupa locker. A Wiwi. Pero bueno, ya lo van a sacar. Se va a acomodar ahí para que salga. Ni modo, compa Carlos, ¿qué dejé ahí arriba de mí? Bueno, es el puro portabote dejé ahí. No hay problema. Suerte para la próxima. Muchas gracias por el raite. A ver aquí qué agarro. Allá está la gente. Continuamos, señores. Ay, no estás desarmo aventuras. Es un frillazo, oiga. No creen que estoy aquí de nomás de bonito. Lo voy sufriendo. Hijo de la chingada. Pues no sé. Al carro que me subo, falla. Ay, no. Ese más. Me tocó subir a pie, miren. Es una locura. Vengo encalmado. Hijo de la chingada. Mira nomás el piedrero, este señor es un cañón, un piedrero. Híjole. A ver en qué carro me acomodo ahorita. Que me enraite. Porque en el que venía no sirvió. Va para atrás.
Hijo de... Ay, cosa no creerse. Adiós, Austin. Mira. ¡Oilo! El del güero Jaques. Está fallando. ¡Polo! ¡Polo! ¡Falló en el que venía! ¡Me dejaron a pie! ¡Qué novela! ¡Qué novela! Mira este de ayer. ¡Ay, no! Ando bien encalmado, no sé. Y la mujer que vengo a disfrutar para acá. ¡Ay! ¿Qué hace más? Proseguimos. Quería rotito, dijo el otro. Ay, no. Este mundo del 4x4 no es fácil, señores. No se lo deseo a nadie. Es nomás. Aunque estemos en otro país, es una chinga. También aquí quebran, se chingan. Y hay que jalar. Va para atrás este. Ale. Ahí prendió. Ahí prendió. Oye, el toro. Bueno, no sabemos por qué se apagó. Ya lo enderezaron y prendió. Dicen que es el filtro sucio. Aquí la gente duda. Yo también dudo. Puede ser bomba de gasolina, se le va. Según yo, ¿no? Pero dice el dueño que es el filtro sucio, pero no tiene nada que ver eso. Mira, ahí se apagó otra vez. Ahí se apagó. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Algo levantaron del suelo, algo se le cayó. Un perno, dijeron. Es lo que alcancé a escuchar con mis vírgenes oídos. Uy, ahí está hablando el güero Jaques. Perdió algo el carro. Hijo de la chingada, otra vez. Continuamos, señores, con esa historia. Allá para arriba otra vez. Ahí va. Como no voy a grabar en ángulo que no es, ese es, ahí estamos a... Oila, oila, oilo, oilo. Falta power. Falta paso ahí. Se está muriendo. Se la... Es lo que les dije. Se acaba la gasolina. Se la robaron. Ando equivocado. Gasolina, otra vez. Mira, no me equivoqué. Mira. Hay pobre gasolina. Le falta. Pues la chingada. Y eso que no soy mecánico yo. Pero ya están diciendo. Se le acaba la gota. Ahora muy bien, ¿verdad? Muy bien trabaja. Ya le hubiera subido ya. Hoy. ¡Saludos! ¡Saludos! Ándale, es una señora. Parece que tenemos toda una vida aquí. Y apenas van a ser las 7 de la noche, miren. Está oscuro. Subí un Yejota sin problema. La Cherokee subió por allá, que fue una locura. Es una locura la Cherokee aquella. Por allá subió.